este año en el draft. Entonces estará interesante ver quién se lleva a Saquon Barkley. Allen Robinson, el ex estrella de los Jaguares de Jacksonville, ahora se va a Chicago. Entonces también estaremos viendo qué equipo se hace con los servicios de Allen Robinson, Juju Smith-Schuster, Jarvis Landry, Royce Freeman, Pierre Garçon, Corey Davis, Evan Engram, Karrion Johnson, Isaiah Crowell. Hay bastantes jugadores interesantes, aunque ya muchas o la mayoría de las estrellas ya están tomadas. Sobre todo los novatos que no estaban la temporada pasada son como las joyas interesantes. Y algunos otros que dejaron libres, como agentes libres los equipos, que no se los quisieron quedar para esta temporada, también están dentro de esta selección, ¿no? Se abren ya los picks. Estamos a 3 minutos de que empiece el draft. Veo que el search ya está conectado. De hecho, veo que hay 7 personas conectadas. Eso es una buena señal, porque muchas veces en los drafts ocurre que pues, se va al carambas porque no hay nadie conectado, ¿no? Entonces ya está conectado por ahí 7 managers o 7 coaches que van a estar escogiendo los primeros picks. Y los Monsters of the Midway necesitan bastantes posiciones. Necesitan corredores, necesitan alas abiertas, necesitan pateador, necesitan quarterback o corredor o ala abierta o ala cerrada. Los Blue Spoons necesitan un quarterback, necesitan corredores, necesitan tight ends, necesitan de todo un poco, ¿no? Son los equipos más necesitados de la liga, que actualmente son de los que quedaron en últimos lugares la temporada pasada, y por eso es que tienen los primeros picks, y también que no se quedaron con tantos jugadores para poder hacer, digamos, esta nueva faceta, digámoslo así, ¿no? Entonces ya estarán viendo aquí qué tipo de jugadores pueden escoger, y seguramente se llevarán los primeros picks del draft con los jugadores más interesantes, que equilibrará un poquito el nivel de la Liga Fantasy del Cartel de Texas. Yo en lo particular, por ejemplo, ¿qué es lo que necesito? Me quedé con un quarterback, que es Dak Prescott, 2 corredores, Tevin Coleman y Chris Thompson, con Tyler Lockett, con un pateador, una defensiva, otro quarterback, 2 jugadores defensivos, y ya es todo lo que tengo. Entonces también tengo bastantes necesidades en el equipo de Punk United para Peter Ramone. Entonces estaremos buscando alas abiertas, alas cerradas, por ahí si encontramos alguna joyita de quarterback, defensivos, alguna defensiva suplente, algún pateador suplente también. Pero creo que lo que más me urge a mí son las alas abiertas. Veamos qué tal después de las primeras rondas, a ver en qué tipo de situación me encuentro, ¿no? Yo voy a entrar hasta la ronda número... déjenme les digo, hasta la ronda número 10. En la ronda número 10 voy a poder escoger. Mientras tanto, pues todos los demás equipos que tienen pues más necesidad van a estar escogiendo estas primeras rondas. Las primeras rondas, ronda 6, ronda 7, ronda 8 y ya. Las primeras 3 rondas, 6, 7 y 8, es un mano a mano entre Monsters of the Midway y Blue Spoons. Son los únicos equipos que van a poder escoger. Y ya a partir de la ronda número 9 es cuando empiezan ya a escoger otros jugadores. A partir de la ronda 10 ya entran muchos más jugadores. Y ya a partir de la ronda 11-12 es cuando ya casi el grueso de los equipos entran para poder escoger a sus jugadores. Y entonces comenzamos al reloj Monsters of the Midway, que no está presente el manager, entonces es un pick automático. Y el pick automático obviamente se llevó al corredor de los New York Giants. Blue Spoons, que tiene 2 picks seguidos, el número 120 y el número 121. Vamos a ver a quién escoge los Blue Spoons. Nueve segundos para que entre el pick. Y draftearon a Allen Robinson, una ala abierta. Y vuelven a draftear a otro ala abierta, Juju Smith-Schuster. Tenían una gran necesidad por quarterback. Y hay varios quarterbacks que están todavía disponibles. Blue Spoons draftea otro corredor. Pumas Josefo se lleva a Isaiah Crowell de los New York Jets. Monsters of the Midway
que está en pick automático. Vamos a ver a quién se lleva. A Cam Newton. Se lleva a Cam Newton. Corey Davis, Andrew Luck también se lo lleva. Los Roaring Bears, que están con todos. Han llevado dos de los grandes, grandes jugadores. Vamos a ver, me toca a mí escoger. En este caso creo que nos vamos a ir con Julian Edelman de los Patriotas. Los Villamelones al reloj. Vamos a ver a quién se llevan los Villamelones. Los Villamelones han estado bastante, bastante activos. Todo ha estado en automático realmente. No hay grandes sorpresas. Los grandes nombres ya se fueron, ¿no? Los dos grandes quarterbacks que quedaban se fueron. Y draftea a Jamal Williams, corredor de Green Bay. Los Diablillos Peludos también al corredor Michael de Nueva Inglaterra. Ragnaritos, que es el equipo del buen Yayo. A Devante Parker, a la abierta de Miami. Pumas Josefo, que también está en automático. Draftea a Rashad Penny, corredor de los Seahawks. Randall Cobb se va para Ink Master New York. Busca pleitos, está al reloj. Que este sí es un manager que está en línea, viendo todas las transacciones. Y se lleva a Ryan Tannehill, quarterback de Miami. Sam Darnold se lleva a Michael Jenkins. La defensiva de los Ravens se va para Busca Pleitos. Trey Burton se va para Ink Master Jr. Una ala cerrada. Las Panteras de Carolina. La defensiva se va para Pumas Josefo. El equipo de Yayo draftea a Jonathan Reed. Los Diablillos Peludos, el equipo de Manotas, a Marlon Mack, corredor de Indianapolis. Los Hijos de Mercurio están al reloj. A los Hijos de Mercurio se le está acabando el reloj y entra el pick con Jones, corredor de Tampa Bay. Los Villamelones al reloj. Cada equipo tiene 30 segundos por pick para poder escoger. 30 segundachos. A los Villamelones se les está acabando el reloj. Y Peyton Barber. Ok, y yo necesito escoger algo bastante, bastante bueno. Y creo que me voy a ir con Kittle, a la cerrada de San Francisco. Monsters of the Midway se lleva al pateador Butker de Kansas City. Los Roaring Bears, que han estado con todo en este draft, se llevan a Ebron. Y nosotros vamos a draftear. Necesitamos un quarterback, entonces yo creo que nos vamos a llevar a AJ McCarron. Este es el equipo que vamos a dar en adopción. Recuerden. Ya no necesitamos quarterback en este equipo. Ok, necesito un corredor que va a ser CJ Anderson de las Panteras de Carolina. Los Roaring Bears en el reloj se llevan a Billy L. Powell, corredor de los New York Jets. Ronald Darby. Y estoy al reloj. ¿Qué es lo que más me hace falta ahorita? Vamos a ver en mi roster. En mi roster lo que más me hace falta es algún corredor o ala abierta. Entonces nos vamos a ir con Allen Hurns de Dallas. Al reloj están los Villamelones. Que se le estaba yendo el reloj hace rato. Y se llevan a Nelson Agholor de los Philadelphia Eagles. Los Hijos de Mercurio. Diablillos Peludos, que necesitan un pateador urgentemente, se llevan a Jake Elliott de Filadelfia. Los Ragnaritos a Kendricks. Ansa, se están yendo los primeros defensivos, los jugadores defensivos.
En esta ronda, Devante Booker busca pleitos, se lleva al pateador Graham Gano. Los Blue Spoons de Search se llevan a House. Latavius Murray también se va con los Blue Spoons. De Marcus Lawrence se va con los Busca Pleitos. Gran pick. Mohamed Sanu para Ink Master New York. Pumas Josefo se lleva a Josh Dobson. Ya están empezando a salir los nombres grandes. Bernard, más bien los últimos nombres. Vamos viendo qué necesitamos mientras los hijos de Mercurio hacen el pick. Ok, mi cuadro titular ya parece estar completo. Ahora necesito empezar a hacer toda la banca. Con 10 segundos, el hijo de Mercurio. Se llevan a Jaron Brown de Baltimore. Los pacotillas a Golladay, novato de Detroit. Los Chivas se llevan a la defensiva de los Detroit Lions. Frank 55 se lleva a Dunlap de Cincinnati. Los Villamelones. Ok, vamos a ir con Josh Allen, quarterback de Buffalo. A ver si nos pega. ¿Cómo sé si compré algo? Dice el search. Pues te metes a la aplicación, güey. CJ Anderson. Ok, aquí qué necesidades tenemos. Tenemos necesidad de pateador. Necesitamos un pateador urgentemente. No tenemos pateador. Entonces vamos a ver cuáles son los pateadores que quedan libres todavía. Y de estos, Matt Prater todavía está disponible, uno de los grandes pateadores de la NFL. Y un gran pick para el equipo de los Mighty Ducks, que estará en adopción próximamente. Te metes a fantasy.nfl.com search y ahí puedes validar cómo va el draft. Desde ahí te puedes meter a la aplicación del draft. O si bajas la aplicación de Fantasy en tu celular, también puedes ver ahí el... digamos, lo que está pasando dentro del draft y escoger, hacer los picks, etc. Ok, necesitan un... necesitan defensivos. Estos bats no tienen defensivos. Entonces vamos a escoger un buen defensivo para equilibrar un poquito la cosa. Aaron Colvin yo creo que va a ser el elegido. Ok, drafteó en autopique esta madre, que no me encanta, porque quién sabe qué carajos está tratando de escoger, pero bueno. Ok, me toca a mí y ahora necesitamos, ok, ya tenemos esto, ahora vamos por, a ver, vamos a ir por Paul Richardson, un ala abierta de Washington. Los Villamelones al reloj. Ok, vamos a borrar de aquí a todos los pateadores. Y vamos a meter a estos compadres, que son los que tienen que draftear ahorita. Ok, siguiente pick que necesitamos. Yo ya tengo de suplentes un quarterback y un ala abierta. Necesito corredores, necesito tight ends. Realmente necesitamos de todo un poco todavía. Entonces hay que seguir viendo qué podemos conseguir por ahí. Entonces vamos a ver corredores. ¿Qué tenemos en corredores? Los Pumas Josefo se llevan a Jordan Wilkins, Ink Master Jr., New York, a Christian Kirk. Los Busca Pleitos
Los Blue Spoons se llevaron un pateador, a Robbie Gould. Terrence Williams se va para Ink Master Jr. Chris Ivory. Vamos a ver, porque sí hay un tema que me preocupa. Todavía hay bastantes. Entonces todavía no es momento de cundir en pánico, sí. Siete y doce. Ok, estos descansan el 11 y el 8. Entonces cualquiera de esos es un buen pick. Los Villamelones se llevaron a Steve Hauschka, pateador de Buffalo. Y yo lo que voy a hacer ahora es... Veamos. Vamos a llevar a Brandon McManus, que se están acabando los pateadores y las defensivas, entonces es hora. Es el Aaron Cosmin, si te sale ahí es porque lo compraste. No, realmente el que sale aquí, los que salen aquí, todavía son los que están disponibles, Serge. Cuando tú ya lo drafteas, digamos, te aparece en tu roster, que está aquí del lado derecho. Todos los que están aquí son los que no, todavía son agentes libres, que no han sido drafteados. Entonces cualquiera de los que están aquí todavía están disponibles para que los puedan, digamos, adquirir. Entonces aquí, por ejemplo, necesitamos otro jugador para ir haciendo ahí el equilibrio. El que se armó súper bien son los Roaring Bears, ¿eh? Dejaron, agarraron las oportunidades que dejaron ir los Blue Spoons y también los Monsters of the Midway. Ok, my team is now on the clock. Y lo que vamos a hacer va a ser draftear una defensiva que va a ser la de los Dallas Cowboys. Demasiada confianza en el equipo, yo lo sé, pero donde manda el corazón, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos, señoras y señores? Bueno, tenemos también aquí los Mighty Ducks, ya están siendo, los Chivas se llevan a Robert Turbin. Entonces es hora de ya empezar a draftear jugadores más de campo. Okay, JJ Nelson, Pumas Josefo. Amara Darboe se va a los Master Inc. New York. Busca pleitos, está en el reloj. Es la ronda número 16, son cerca de 20 y tantas rondas, güey. Ya al final es puro pedacerío, la verdad. A Busca pleitos se le está yendo el reloj con 4 segundos. Se le fue el reloj, al parecer, a Busca pleitos. Se llevó a un pateador que no tiene equipo, Kai Forbath. Los Blue Spoons se llevan a la defensiva de los Bengals, un buen pick. Busca pleitos, que ya está en automático, se llevan a Cameron Jordan, buen pick. Liniero de los Santos, Jonathan Williams se va para Ink Master New York. Pumas Josefo se lleva a Bruce Ellington. Torrey Smith se va para el equipo de Yayo, los Ragnaritos, los Diablitos Peludos, a Corey Coleman. Los Hijos de Mercurio están al reloj, se llevan a Landon Collins.
Los Pacotillas a Hill, corredor. Los Chivas a Cy Jones. Los Villamelones están al reloj y se llevan a Jonathan Ross, buen pick. Y yo lo que más necesito creo ahorita es un tight end. Entonces vamos a ir con Ricky Seals-Jones, que promete bastante, el ala cerrada de Arizona. Veamos si es cierto. A ver, y el equipo de acá, ¿qué necesitamos? Ya necesitamos jugadores de campo, ¿cierto? Corredores, sí, necesitamos más RWT. Yo creo que tight ends. Vamos a ir por un tight end con el equipo de los Mighty Ducks. Entonces el equipo de los Mighty Ducks, vamos a ver, aquí vamos a ir totalmente por proyección. ¿Cuál tiene más proyección? Ryan Griffin de Houston, Jake Butt de Denver. Vamos a ir algo seguro con AJ Derby de Miami. La Furia. El buen Olimar, que va a draftear dos veces seguidas. Y se lleva en la primera a Taji Sharp. Buen pick a la abierta de Tennessee. Y a Mike Gillisley, corredor. Y aquí tenemos ahora la posibilidad de llevarnos otro jugador de campo. Vamos a buscar Marquise Lee, no, porque ya está lesionado. Y dudo. Ya se perdió toda la temporada Marquise Lee, entonces si están viendo el stream, eviten a Marquise Lee porque Marquise Lee va a estar fuera toda la temporada. A ver, en el roster, ¿qué tenemos de suplentes? Tenemos un quarterback, tenemos una ala abierta, un pateador, defensiva, tight end. Nos falta un corredor. Vamos a agarrar a Rod Smith. Y necesitamos más corredores, más alas abiertas y tight ends. Ryan Grant. Los Villamelones al reloj. Los Villamelones se llevan a Wayne Gallman. Tyler Boyd se va para Frank 055, Travis Benjamin para los Chivas. Henderson, corredor de Angelo Henderson Sr. para los Pacotillas. Rashad Jones para los Hijos de Mercurio. Philip Dorsett para los Diablillos Peludos. Mike Glennon para los Ragnaritos. Ahora va Pumas Josefo, que va con Charles Sims. Se está moviendo bastante rápido las últimas rondas. Ya vamos en la ronda número 19. Ya estamos casi por el final del draft. Lamar Jackson. Los Blues Puns se llevan a Roberto Aguayo. Interesante pick. Ya que todavía no es seguro que se quede dentro de... las filas de los Chargers. Entonces iremos viendo qué tal. Nick Foles, Dustin Hopkins. Vamos a ver a quién más tenemos por aquí. Ok, vamos a irnos con... Vamos a darle una oportunidad a Kevin White. Espero que no me decepcione. Este compadre que tenía grandes cualidades, pero ha sido lesión tras lesión y no ha repuntado. Veremos qué tal le va esta temporada. Pero ya tampoco hay como gran cosa. Ya empieza el pedacerío y aquí es donde se vuelve más complicado ya. Muchas veces lo mejor es ponerlo en automático. Los Packersitos.
que están al reloj con 20 segundos. Y aquí es cuando ya empieza a tomar un poco más de... empieza a tomar un poco más de tiempo el escoger jugadores, porque se vuelve muy complejo ya escoger dentro del pedacerío. Ya no son como jugadores muy conocidos, ya no son jugadores que estén como dentro del radar de todos. Entonces ya es cuando empiezas a tener ahí como de puta madre, ¿qué escojo, güey? ¿No? O sea, ya es así de que de la pinche porquería que hay, ¿qué carajos escojo? Mira, ahora vamos a irnos por un corredor. Pero ese güey no me gusta porque es fullback. Vamos a ver a este compadre. Mira, creo que Capri Vips puede dar. Puede dar algo. Vamos a ver si hay alguna proyección mayor. Pues no, la verdad es que no hay ninguna otra proyección mayor. Entonces vamos a draftear a Capri Vips. Christian Michael. Se lo llevan los Packersitos. Creo que ya tengo a mi siguiente elección, si no me la quitan. Perfecto, vamos a ir con Jaron Brown de los Seattle Seahawks. Parece ser un buen pick. Veremos qué tal. Entonces en mi roster ya tengo bastantes corredoras abiertas. Ahora lo que necesito son corredores y tight ends. Y defensivos. Eso se me había olvidado. Entonces vamos a ir por corredores en estas rondas y ya después nos vamos con los tight ends. Tavon Austin puede ser una buena... Benny Cunningham, Brown, Walton de Cincinnati, Travaris Cadet, que siempre como que va a repuntar y nunca termina por repuntar. Es el gran, la gran promesa siempre. Martavis Brown. Todavía está ahí muy lejos de los picks. Bastante, bastante lejos. Giorgio Tavecchio, pateador. Mason Rudolph se lleva a Pumas Josefo. Por cierto, estamos escuchando puro Beck el día de hoy. Puse creo que el disco de... Esperen, que ya voy. Creí que ya iba, pero creo que no todavía. Ya casi. Después de los Villamelones. Van los Villamelones. Se le está yendo el reloj a los Villamelones. Se les va el reloj, se les va. Que de hecho justo cuando le está diciendo, estamos escuchando puro Beck. Fuck, me ganó ese cabrón, güey. Ok, entonces vamos con... Mames, justo el que estaba pensando, vale madre. Bruce Maguire, no me encanta. Hubiera gustado más Price, pero me lo ganó. Bueno, vamos con defensivos y después llegamos al pedacerío de nueva cuenta, ¿no? Entonces ahora vamos a ir con... ¿Qué les ponemos? Vamos a poner... Bella Fleck and the Flexstones. Unas rolitas nomás. Ok.
Ok, entonces este compa necesita, sigue necesitando. Oh, mira, está Damian Williams. No, ese ni siquiera tiene equipo, cabrón. Malcolm Brown de Los Ángeles Chargers. Oh, fuck. Se me olvida que si le doy ahí, nada más lo agrega el cabrón. No lo draftea. Ok, entonces aquí ya tenemos en suplentes a las abiertas, corredores, a las abiertas, corredores, perfecto. Entonces ya nos vamos a ir por Tyrants y por estas marinolas, ¿no? Entonces aquí sí nos vamos a ir por Ryan Griffin. Ya no queda mucho. Okay, vamos con Tyrann Mathieu de los Houston Texans. Vamos a ver qué otro encontramos por aquí. Creo que el siguiente va a ser este. Ya no lo voy a decir porque si no, luego ya me están ganando los picks. Villamelones tiene el siguiente pick con Nathan Peterman. Ok. Entonces, perfecto, mi search. Sean Lee, qué puta, es una. Sean Lee, la verdad es que es un volado. Si juega, te da un chingo de puntos. Pero si se lesiona, como es, ha sido la historia de Sean Lee eternamente, pues no te da ni madres, ¿no? Entonces sí es un verdadero, verdadero pedo. Sí es un verdadero issue. Un verdadero issue. Los Pumas Josefo. Los Diablillos, los Hijos de Mercurio. Creo que ya tengo identificado a mi siguiente pick. Los Villamelones. Ya no hay defensivas, por cierto. Pateadores, que también es lo que en chingo se acaba. Quedan dos pateadores. Preston Brown. Quedan dos pateadores, Aldrick Rosas de los New York Giants y Eddie Pineiro de Oakland, de los que están proyectados como para jugar. Todos los demás, la verdad es que dudo que tengan mucha participación. A ver, entonces este compadre, ¿en qué habíamos quedado? En un tight end, ¿verdad? Entonces, Higbee de Los Ángeles.
Ok, entonces tenemos ya corredores, tight ends, alas abiertas, corredores. Vámonos por defensivos. Mierda, creo que no tiene más suplencia, ¿verdad? Ok, ¿saben qué? Justo hablando de los pateadores, vamos a necesitar uno de esos dos. Eddie Pineiro. Ok, vamos a necesitar otros dos defensivos, dos o tres defensivos. Los que están disponibles. Harrison Smith. Wow. Wow. Los Villamelones. Al reloj. Al reloj. Esa música está muy de hueva, ¿no? Buena elección, Dwayne Harris. Busca pleitos también. Travis Cadet. Pues sí, ya realmente es puro peda serio. Ah, ok. Se me había olvidado quién estamos.
Siempre fueras feliz. Aquella canción que me dibujaste, hoy la escucho y hay dolor. Sí, mentime la verdad. Todos los que están allá son free agents y ya los están empezando a agarrar la fucking máquina de mierda. No sé por qué los está asignando, pero los está asignando y la verdad es que son. ¿Cómo se llama este cabrón? Se me fue el pedo, güey. Fuck. Creo que sí alcancé a meter el pixie. Pues bueno, no fue la mejor elección, pero ya es lo único que quedaba. Con eso se completa. Tengo muchísimas alas abiertas. Muchísimas, güey. Con esto se termina el draft del Cártel de Texas. Señoras y señores, Jordan Poya, Olimar al reloj y el último pick se ha completado. Que no lo has dado a un juego mecánico, si iba a caer casualmente caería en mis brazos. No seas mamón, Sergio. ¿Qué clase de draft es este? El pacto de caballeros. Aquí no hay pacto de caballeros, güey. Entonces vamos a ver los resultados del draft para que veamos más o menos cómo quedó cada uno de los equipos. Vamos a empezar con los miembros del Cártel de Texas. Después vamos con los invitados del Cártel de Texas. Y luego con los demás integrantes que completan la liga de fantasy del Cártel de Texas. Entonces, el Punk United, que es Mike. Entonces mi equipo se queda con Dak Prescott, Matt Ryan y Allen de Buffalo. Cuatro corredores, ahí sí me la mamé. Tevin Coleman, Chris Thompson, Rod Smith y Maguire, que realmente ninguno es elite. O sea, todos son medianones. Tyler Lockett, Julian Edelman, Andrew Hearns, Paul Richardson, Kevin White, Jaron Brown, Lewis, Kelly y Jones, que yo buscaré cambiar varios de estos alas abiertas por algunos corredores o alguno que sea de elite. Tight ends, Seals Jones y Little. Pateadores, Surlane y McNaus. Dos defensivas y 2, 4, 5 jugadores defensivos. Más o menos shidillo. No fue el ideal, pero más o menos ahí vamos. The Roaring Bears, que son los que se llevaron realmente el draft, por así decirlo, la verdad. Ahorita vamos a ver qué quedó. Vamos con el de Olimar. Olimar se queda con pura porquería, güey. Verga. A Olimar le va a ir muy mal esta temporada. A Olimar, creo que Olimar no va a poder progresar. Fue campeón la temporada pasada por un ajuste de cuentas ahí. Que realmente el campeón había sido la Furia.
pero en esta ocasión creo que sí le va a ir muy mal. El quarterback titular es McCown. McCown es el único quarterback que no tiene pues nada, ¿no? Seguramente Sam Darnold le va a ganar la chamba. Osweiler es súper suplente. Dobbs no creo que ni figure en el roster de Pittsburgh. Sin embargo, viene en los corredores que está Melvin Gordon, Kareem Hunt, Foreman, Sproles, Richard, McGisley, Cunningham, Mace, más o menos ahí equilibrado. Tiene buenos alas abiertas, Jeffrey, Fitzgerald, Davis, Jean, Williams, Sharpie y Treadwell. En los tight ends, Gronkowski, Gesicki, dos pateadores, una defensiva nada más, ahí también va a tener algún issue, ¿no? Puede tener algún problemita ahí porque no tiene suplente. Y tiene cuatro defensivos que ahí también creo que va a tener un poco de issues porque no va a tener mucha rotación. Entonces realmente si se llega a lesionar alguno va a estar en serios, serios problemas. Vamos con los Ragnaritos, que es el equipo de Yayo. Yayo también va a tener serios, no tanto serios problemas como Olimar, pero tiene a Jared Goff, que es titular, entonces ahí no hay tanto issue. El tema es cuando Jared Goff descanse, ¿qué va a hacer, no? Porque Mike Lennon seguramente será suplente. No creo que inicie titular sobre Sam Bradford. Los corredores bastante mediocres, creo. Frank Gore, Perinem, Bernard, Hinz, Blue y Scarborough. Muchos de estos son suplentes de segunda o tercera línea. Las alas abiertas bastante bien, ¿no? Tiene a Shepard, a Cooks, a Green, a Parker, a Wallace. Creo que ahí es el punto fuerte del amigo Yayo. En tight ends, Jonathan Reed, bien. Jarwin, más o menos. Leggett, nada. Pateadores bastante bien. Bailey y Sturgis. La defensiva de los Chiefs, pero no tiene suplente. Entonces también cuando descansen los Chiefs, pues ahí va a estar un issue. Y tiene también cuatro defensivos nada más. Y ahora vamos a ver el equipo del buen Search. Entonces, el equipo del buen Search. Bien, por lo menos se llevó un quarterback. Bien ahí, Search. Sam Darnold no es seguro que inicie como titular, pero creo que eventualmente se va a quedar con la titularidad. Lamar Jackson es un buen suplente como para el futuro, para que vaya creciendo la franquicia de los Blue Spoons. Pero de momento no va a ser como el titular indiscutible. Ahí es donde tenías que haber agarrado a Cam Newton o a Andrew Luck. De corredores, Lamar Miller, Johnson y Murray. Murray y Miller bien, Johnson más o menos. En alas abiertas bastante bien. Odell Beckham Jr., Stephon Diggs, Allen Robinson, Smith-Schuster. Higgins y Harris son ahí como que pues más o menos. Tenías los dos primeros pick search. Exacto, ya cuando le agarraste la onda ya te los habían apañado. Y de hecho te los apañó el Roaring Bears. Los tight ends, bien. Ingram es titular. Mangers y Dixon, no. Donde te pasaste de lanza fue con los pateadores, güey. No necesitas tantos pateadores, güey. O sea, ahí lo que yo haría es buscar equipos que no tengan pateadores y tratar de cambiar ahí por algún jugador de campo. Tienes tres defensivas, también esto yo creo que no es innecesario. Nada más busca dos defensivas, la de los Tejanos y yo creo que la de Bengalis. La que yo me desharía es la de los Gigantes, que no es tan buena defensiva. Y buscar cambiarla por algo, ¿no? Alguien que no tenga defensiva suplente, por un corredor. Sobre todo corredores que nada más tienes tres y ahí puede estar un gran issue. Y seis defensivos, bastante bien. Will Compton, Buchanan, Marshall, Jenkins, House y McDougall. Creo que ahí estás bien cubierto en la parte de los defensivos. El principal issue que puede tener Search es en los corebacks, en los corredores y en los tight ends si se llega a lesionar Ingram o cuando tenga que descansar Ingram, ¿no? Y si tiene ahí le sobran pateadores y defensivos. Y ahora vamos rápido con el análisis de todos los demás equipos. Los Roaring Bears, que son los que se llevaron el draft sí o sí, ¿no? Draftearon a Cam Newton, a Andrew Luck. Tienen también a Tyrod Taylor y a Fitzpatrick. McKinnon, Ingram, Powell, Chubb, Kelly y Baggage.
no tan fuerte el departamento de corredores. Sin embargo, el departamento de alas abiertas bastante fuerte con Julio Jones, con DeAndre Hopkins, con Gallup, el novato de Dallas. Washington de Pittsburgh, que no creo que vaya a tener un impacto tan cañón. O, bueno, Smith y Chark, ¿no? Los tight ends, Everett y Ebron, bien a secas. Los pateadores, Carlson y Rosas, bien también, ¿no? Ambos dos, tanto Minnesota como New York Giants. Una sola defensiva, no tiene suplencia en la defensiva. Y tiene seis defensivos que algunos son bastante buenos. Dion Jones, Aaron Donald, Jackson, Slay, Fuller y Beard, ¿no? Creo que el ganador del draft hasta ahorita ha sido los Running Bears, ¿no? Los Packersitos, Roethlisberger y Smith, bien. Kelly, White, Christian Michael, West, Jordy Nelson, Enunwa, Wright, Milk, Williams, Latimer. Demasiados tight ends, para mi gusto. Son demasiados los jugadores y hubiera equilibrado un poquito más, ya sea con un quarterback suplente o con un corredor o a la abierta. Bien los pateadores, dos defensivas, bien, también buenas defensivas, cuatro defensivos que puede estar ahí intercambiando, ¿no? Un equipo bastante equilibrado de los Packersitos. Pumas Josefo, Wentz, bastante bien, y los otros dos son suplentazos, no creo que figuren. Los corredores también bastante flojos, Crowell, Penny, Wilkins, Ivory, Sims, bastante, bastante flojones. Los corredores, Thielen, Benjamin, Thomas, Des Bryant, Tucson, Nelson, Ellington, Hamilton y Britt. Bastante bien. El tema aquí es con Des Bryant. Habrá que ver dónde cae. Travis Kelce, bien. Dos pateadores, bien también. Dos defensivas y cuatro defensivas. Muy bien. Un equipo no tan equilibrado, pero que puede dar pelea. Los hijos de Mercurio, Joe Flacco, Joe Rosen, Bridgewater y Kelly. Ahí Flacco y Rosen por ahí se puede colar. Montgomery, Allen, Jones y Dixon. Ay, bastante flojón el departamento de corredores. El departamento de alas abiertas. Aaron Brown, Cooper, también Cooper Kupp, ¿no? Aaron Brown, Westbrook, Allison y Taylor. Bastante bien equilibrado. Tres tight ends, bien. Thomas, Herman, Ertz, dos pateadores, Hopkins y Lutz, la defensiva de los Patriots y seis defensivos, bastante bien. El busca pleitos, Valex, Deshaun Watson, Garoppolo, Tannehill y Mayfield, bastante bueno, bastante bien, igual que los Running Bears, muy equilibrado el departamento de los quarterbacks. Los corredores, Howard, Riddick, Williams y Cadet, Howard bien, Riddick más o menos, los otros dos bastante flojones. Únicamente tiene tres alas abiertas. Ahí es donde puede tener un realmente. Ahí puede, es donde puede tener un problema muy, muy grande. Únicamente tiene a Tarin Hinton, Tate y Funches. Tres muy buenos, pero que sí se requiere una rotación mucho mayor en este departamento. Un solo tight end. Ahí también va a ser un gran problema. Cuatro pateadores. También bastante de más. Sobre todo porque uno es agente libre, que es Forbath. Y yo creo que con Gano y con Furman está cubierto, ¿no? Ficken de Los Ángeles también está de más. Cuatro defensivas. También no entiendo como para qué cuatro defensivas. Con dos defensivas es bastante bien. A lo mejor lo quiere para poder hacer trades durante la temporada. Y tiene 2, 4, 6, 7 defensivos. Un poquito de más. Yo hubiera tratado de equilibrar un poquito más el departamento de tight ends o de alas abiertas, por lo menos, para tener ahí algunos recambios disponibles. Ink Master Jr., Eli Manning, Bortles y Geno Smith, T.Y. Jeldon, Booker, Williams, más o menos, Jackson, Baldwin, Cobb, Sanu, Kirk, bastante buen departamento de alas abiertas, un equilibrado departamento de tight ends, aunque Antonio Gates seguramente ya no va a regresar, pero Trey Burton, Walford y Toilolo son medianones, pero pues es equilibrado, dos pateadores, dos defensivas y cuatro defensivos, bastante bien. La Furia, que es el subcampeón, Case Keenum, de Sean Kisher y Cook, únicamente ahí también va a tener issues en el departamento de quarterbacks. Todd Gurley, Devonta Freeman, top, ahí sí está súper cubierto en el departamento de right backs. En el departamento de alas abiertas, Crabtree, Marshall, Allen, bastante bien equilibrado. Tight ends, Walker y Greshman, bien.
Dos pateadores, dos defensivas y cuatro defensivos. Bastante bien también. Los Diablillos Peludos, Drew Brees y Nick Foles, bien cubierto. Marshawn Lynch, Michael Mack, Martin Stewart, un departamento con buena rotación. Sanders, Matthews, Moore, Coleman, Dorsett, también bien. Tres tight ends bastante buenos. Jesse James, Greg Olsen y Vance McDonald. Elliot y el pateador, este pateador de Dallas, no creo que, no creo que vaya a jugar porque pues, la titularidad la tiene Bailey sí o sí. Broncos y los 49ers y cuatro defensivos, también bastante bien equilibrado el equipo de los Diablillos Peludos. El de Mighty Ducks, que es el que con el que jugamos aquí. Dalton, Cousins, McCarron, Johnson, Ajayi, Tariq Cohen, Christian Anderson, Clement, Pipps, Gordon Woods, Brian Grant. Bastante equilibrado, creo que logramos hacer ahí un equilibrio bastante interesante. Monsters of the Midway, Wilson, Gabbert y Hackenberg, Barkley, que ese se llevó el primer pick. Freeman, Burkhead, buen departamento de corredores. Alas abiertas, bastante. Bien, bastante bien. Los Titans también muy bien. Rico Gathers, Howard y Eifert, muy buen departamento de Titans. Dos pateadores, una defensiva y cuatro Titans. Los Pacotillas, Philip Rivers, Brian Hoyer, Peterson, Bell, Morris. Está muy dispar. En el departamento de alas abiertas también está, creo que bastante equilibrado, aunque creo que también ahí está como muy cargado y podría haber equilibrado otras áreas. Tres tight ends, bien, Seferin Jenkins y Henry y también Watson, ¿no? Boswell y Parkey, los Vikingos y cuatro defensivos. Los Villamelones, Stafford, Rogers, bastante bien. Aaron Jones, Dalvin Cook, Williams, bastante bien. Goodwin, Thomas, Aguilar, Miller, Doyle, Hauschka, también bastante bien equilibrado el equipo de los Villamelones. Y por último, el equipo del Titan Force con Tom Brady, Mariota y Trubisky, con Lewis, Fournette, Drake, Kamara, Collins, bastante buen departamento de corredores. Adams, Smith, Taylor, Miller, Quick, un departamento no tan bueno en alas abiertas. Los Titans bastante buenos. Kyle Rudolph del top. Cameron Brate, que viene jugando bien. Dos pateadores, una defensiva y cuatro defensivos. Creo que el ganador sin duda es los Roaring Bears. Packersitos tiene también un equipo bastante bien equilibrado. Y por ahí creo que eran los Think Masters que también por ahí lograron hacer un buen equilibrio de todo el equipo. Entonces con esto hemos llegado a la conclusión de nuestro draft del Cartel de Texas. Los voy a dejar un ratillo en lo que logramos entrar al siguiente draft, que es a las 11 de la Liga número 1. Y acabando el draft de la Liga número 1, vamos a regresar con algún stream. Puede ser Overwatch, puede ser Madden, puede ser FIFA, puede ser Fortnite. Ahorita vemos qué es lo que vamos a jugar. Entonces, nos vemos en un ratito y espero que hayan disfrutado de este draft. Bye.